Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información. Vamos a esto y es que los médicos que operaron a la joven Cintia Lizeth Vega de 22 años, quien lamentablemente falleció tras someterse a una liposucción, huyeron del hospital al que la llevaron tras enterarse que había muerto. La información fue confirmada por familiares de la chica, quienes contaron a ABC Noticias que los supuestos médicos, tras percatarse que la paciente se había puesto mal durante la cirugía, la cargaron en su hombro y la trasladaron en un vehículo particular hacia un hospital en Monterrey. Y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió un reporte de búsqueda para la desaparición de una joven de 18 años el pasado 29 de agosto, esto en el municipio de Apodaca. Frida Yoatzi Flores Navarro fue vista por última vez en la colonia Unidad Habitacional Nueva Independencia. La describen con estatura de 1.65 metros, complexión delgada, tez blanca y cabello castaño claro, ondulado y largo. Algunas señas particulares es que tiene varios tatuajes. El primero es una de las letras en la mano derecha, las letras AX en el abdomen y en el vientre bajo del lado izquierdo la figura de un cachorro. Y a primera hora de este miércoles, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, nombró a quienes serán las encargadas de diversos organismos descentralizados, entre ellos Fideicomiso por el Desarrollo de la Zona Citrícola. A través de las redes sociales se transmitió el acto protocolario en el que el mandatario nombraba a las titulares. Frente a Fidecitrus, en la región citrícola se encuentra Mariselda de León, mientras que para Fidecitrus de la zona sur del estado estará a cargo Yasmín Barcenas. Carolina Farías, en el Fondo Editorial de Nuevo León, continúa como titular del Festival Santa Lucía Lorenia Canavati. Alma Rosa Marroquín estará frente a Servicios de Salud y Mari Carmen Martínez va a Fidetur. Y en la Timberware High School en Harlington, Texas, alrededor de las 9:30 de la mañana, mire, se reportó un nuevo caso de un tiroteo escolar que, según informes de la policía local, ha dejado múltiples heridos de bala. Los estudiantes se encontraban resguardados en los salones de clase mientras las fuerzas de la ley han informado que están haciendo pues una búsqueda minuciosa de heridos y del responsable del tiroteo. A través de las redes sociales se han difundido imágenes y videos de los incidentes grabados desde los celulares de los mismos alumnos que se encontraban en las clases. Bien, vamos ahora a la información deportiva con Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buenas tardes, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Ya es fecha FIFA, no habrá actividad de las diferentes ligas, pero ya empieza la actividad de las selecciones, la clasificación para el Mundial de Qatar del año entrante y sobre todo también la Nations League, que vivirá partidos emocionantes en su fase de semifinales. Aquí el recuento de los partidos que no se puede perder en esta fecha FIFA. Si estás triste porque no habrá fútbol de la Liga MX, ya no tienes por qué estarlo más, pues el mejor fútbol de la Orbe llega en esta fecha FIFA, con encuentros imperdibles de las eliminatorias mundialistas y de la Nations League. Este miércoles y jueves vibraremos con dos duelazos dentro de las semifinales de la UEFA Nations League. Uno de ellos, el del campeón de la Eurocopa, Italia, que se medirá al siempre poderoso España. Un duelo que tiene como hora de silbatazo inicial las 13:45 horas de este miércoles en horario del centro de México. El jueves, Bélgica se medirá ante Francia en la otra llave de semifinales, igualmente a la 1:45 PM, para definir quiénes serán los finalistas del torneo avalado por la FIFA. En lo que corresponde a las eliminatorias del Cono Sur de América, hay dos duelos que se llevan todos los reflectores. El de Colombia ante Brasil el próximo domingo a las 16 horas y ese mismo domingo, pero a las 18:30, Argentina y Uruguay prometen un agarrón que saltarán chispas. Estos cuatro equipos son los que ocupan las primeras posiciones de las eliminatorias de la Conmebol rumbo al Mundial de Qatar. En la CONCACAF, México tendrá sus tres partidos en un lapso de 7 días, siendo el primero de ellos ante Canadá en el Azteca. Sin salir de casa, vuelve a jugar recibiendo a Honduras y cerrará de visita en El Salvador. Alemania contra Rumania, Inglaterra frente a Hungría,
y Portugal contra Luxemburgo son los duelos llamativos de las eliminatorias europeas. Estos partidos se disputarán a las 13 horas con 45 minutos de nuestro país, siendo el viernes el de Alemania y el martes el de Inglaterra frente a Hungría y Portugal ante Luxemburgo. Estos son solo algunos partidos de la amplia cartelera que nos presentará la fecha FIFA en un lapso de una semana, para que después cada liga reanude sus actividades. Para Ciber TV, Rafael Martínez. Gracias por toda la información a Rafa Martínez. Ah, soy yo. Bueno, ¿verdad? Ahí está lo que sucede con esta fecha FIFA, con todo lo que está aconteciendo a lo largo y ancho de nuestro planeta. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga una excelente tarde. Bueno, muchas gracias, Rafa, por toda esta información de deportes. Ahora nosotros vamos a los espectáculos con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde. Gracias por seguir con nosotros. Llegamos con información internacional. Información por una parte triste, lamentable, pero por otra, bueno, sacándole lo positivo. Esta imagen que estamos viendo justamente en pantalla la compartió ayer la cantante Britney Spears a través de sus redes sociales. Y es que Britney sigue sacando pues todo eso que trae, la verdad, dentro, que la ha hecho sufrir, que es una imagen que, bueno, ella menciona como dos sirenas. Aquí estamos viendo que son dos chicas debajo del agua. Está una como tirada en una piedra o en el fondo del mar. Esta otra chica como llegando ahí. En el mensaje que comparte dice: esta fotografía es todo para mí, de hecho me hace llorar, es una chica salvando a su hermana que la está pasando mal, y comparte ahí: yo les sugiero que si ustedes tienen un amigo que está en casa encerrado, que lo ponen a trabajar 10 horas sin ningún descanso, que le quitan todo su dinero, que no tiene carro, que no tiene pues libertad para poder salir, vayan por ellos y los salven de esa situación. No vivan lo que yo viví tristemente con mi familia, que fue la que me ha tratado mal. Comparte ahí. Y si acaso esa familia no les permite sacar pues a esa amistad que la está pasando mal, sáquenlo, acomoden lugar, porque no sean igual de pip que mi familia, que en diferentes ocasiones yo pedí un poco de libertad y todos me decían: no se puede, estás bajo tutela. Imagínense las tristes palabras de la cantante Britney Spears, y la verdad es que siempre entendemos con estos mensajes el por qué no quiere nada con ellos. Hace meses, recordemos que, bueno, en sus primeras declaraciones en una corte decía que estaba decepcionado de todos, que no quería ver a nadie. Le echó a su hermana, le echó a su hermano y obviamente a los papás, quienes han estado pues a la cabeza de esta tutela y de la mala situación que ha pasado en los últimos 13 años. Triste la situación. Lo que es cierto es que al final agradece que, bueno, este abogado que le está ayudando haya llegado a su vida, porque dice que sí le está cambiando mucho pues el panorama. Está muy agradecida y obviamente, bueno, pues dice que espera que ya próximamente sea libre en su totalidad. Ah, que me Britney Spears, pero esperemos que sea feliz. Como quiera que sea. Información de los espectáculos, que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias, Poncho. Ya son las 12:08. Ya a esta hora le pasamos nuestras cuentas de las redes sociales, donde usted nos puede seguir, nos puede estar viendo desde cualquier parte del mundo. Obviamente, Ciber TV Noticias Monterrey es gratuito. Usted nos puede observar, nos puede comentar, nos puede también compartir en todas estas transmisiones en vivo. Nosotros continuamos, pero más adelante. Que pase muy buenas tardes.